Magdalena, jubiloso cultivar de inteligencia, investigación y ciencia. El doctor Peter Natiello, director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y la Universidad de Magdalena. Doctora Elvia Serrano Márquez, directora del Programa de Protección de los Derechos Humanos en la Universidad de Magdalena. Magistrado, jueces, defensores. En particular, un saludo a la mesa principal, a la doctora Marta Castañeda Curbelo, viceprocuradora general de la Nación. Es un gusto tenerla nuevamente en esta casa de estudios. Al doctor Luis Miguel Cotes Abeich, gobernador del departamento del Magdalena y presidente del Consejo Superior. De igual forma, al doctor Peter Natiello, director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID en Colombia. Al doctor Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Al doctor Hernando Toro Parra, director nacional de promoción y protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. A las demás autoridades presentes, a la Procuraduría Regional, a la Defensoría del Pueblo, aquí también presentes. Lógicamente al doctor Carlos Milton Fonseca, coordinador de estos programas que hoy pues, presentamos a toda la comunidad y que iniciará la primera corte en este año 2013. A los estudiantes admitidos a esta primera corte que nos acompañan también en esta jornada, porque como lo comentará más adelante, ha sido un proceso de admisión bastante nutrido, de alrededor de 100 aspirantes y hay un buen número de estudiantes de toda la región Caribe colombiana, desde La Guajira, pues pasando por todos los departamentos hasta Córdoba, Sucre, hacen parte de esta primera corte de la maestría. No me corresponde quizá referirme al programa de posgrado en sí. La coordinación pues, académica del posgrado lo hará brevemente, pero queremos pues, manifestarles a todos el por qué la Universidad de Magdalena, una institución pública de educación superior, está también comprometida con el tema de la protección de derechos humanos, de la divulgación de los mismos, de todo lo que significa el tema de derechos humanos en Colombia y lo que esto se traduce también en la formación de nuestros profesionales, no solamente del derecho, de lo que tenemos en la Facultad de Humanidades, en el programa de Derecho, señora decana, directora, sino que también es una oportunidad para otros egresados de la universidad, desde la antropología, desde la ingeniería, desde las ciencias empresariales, porque una característica de este programa pues, es su interdisciplinaridad. Esto es algo fundamental. La Universidad de Magdalena es una universidad pública que hoy cuenta con alrededor de 11.200 estudiantes en pregrado, y un número importante en el programa de Derecho, que supera los 500 estudiantes en el programa. Es una universidad que atiende hoy el 70%, digamos, de la población que se matricula en programas profesionales a cursar su carrera en todo el departamento del Magdalena, 50% aproximadamente en Santa Marta y un 20% restante en todo el departamento del Magdalena, pero de igual forma tenemos alrededor de un 19-20% de todo el Caribe colombiano y el restante, el 10% aproximadamente, son de otras regiones y de otras latitudes del país, con un porcentaje quizás mínimo todavía de estudiantes extranjeros que están llegando a la universidad a formarse también como profesionales y no solamente a desarrollar una pasantía o un intercambio. Eso significa que la universidad también tiene un carácter regional muy importante y de allí el hecho de que esta maestría y esta especialización tenga también una orientación muy importante hacia desarrollar todo el tema académico
a nivel incluso de la maestría y de la gestión de proyectos, fundamentalmente en todo el Caribe colombiano, pero seguramente será también una oportunidad de desarrollo en todo el país, y por eso fundamental que nos acompañen aquí la Procuraduría, la Defensoría, USAID como agencia de cooperación, con la cual llevamos no menos de 8 años trabajando en algunos proyectos, quizás algunos de los más grandes, el reciente que tenemos con la Universidad de la Florida en Estados Unidos y la Universidad del Norte, las dos universidades escogidas en el Caribe colombiano, para desarrollar un proyecto durante 3 años aproximadamente que permita acompañar a las facultades de Derecho en lo que significa la formación en Derechos Humanos. Si esto lo estamos adelantando en el pregrado, seguramente en el posgrado con mayor razón. Una de las dificultades que a veces atraviesan las regiones tienen que ver con la formación de su capital humano. Esta universidad en los 50 años de vida académica y que hoy cuenta con 7 programas de los 22 de pregrado acreditados por alta calidad, y que el próximo 7 de marzo tendrá una visita de condiciones iniciales del Consejo Nacional de Acreditación con miras a la acreditación de alta calidad, pues ha ido avanzando, desarrollando programas de pregrado desde las ingenierías, las humanidades, cine y audiovisuales, que recientemente se presentó en el Festival de Cine en Cartagena, logrando 2 premios, India Catalina, no son los primeros que logra, ¿sí? Entre ellos, pues un documental muy importante y una película, El Gran Viaje del Acordeón, que tiene que ver con 2 culturas muy relacionadas, Alemania y Colombia, y aquí Valledupar. Si uno mira, pues lógicamente podría ser un recorrido de cómo la universidad le está aportando desde la formación de médicos, de ingenieros, de abogados, de antropólogos, de cineastas, de especialistas de las ciencias empresariales, y que a nivel de los posgrados también ha dado un salto muy importante, teniendo hoy 4 doctorados, 6 maestrías y especializaciones, pues un número bastante importante, más de 16 especializaciones. Y por eso la universidad comprometida con la formación de talento humano, de capital humano, porque requerimos masa crítica. Hoy en el país se dice, necesitamos tantos doctores, tenemos muy pocos doctores, pero de igual manera también nos hacen falta más especialistas y magísteres en temas tan importantes para el desarrollo del país como lo es el de derechos humanos. Para nadie, pues, es un desconocimiento que el país ha vivido durante toda su historia diversas dificultades en el tema de la violencia y de los derechos humanos. Y una universidad que se debe a su entorno cercano, pero también al país, debe procurar desarrollar academia relacionada con los temas cruciales del desarrollo de las comunidades. Por esa razón, esta especialización y esta maestría, denominándola así, pues, en derechos humanos de forma genérica, pero que tienen 2 nombres, digamos, ligeramente diferentes por lo que se persigue en cada una de ellas, pero que en el fondo son, digamos, 2 programas, como diríamos, desde la parte académica en ciclo propedéutico, porque pues quien haga la especialización podrá luego continuar una maestría. Tiene un elemento importante sobre la gestión de proyectos que vaya a abordar realmente problemas de nuestro entorno, fundamentalmente. Esa es la apuesta que le hace la universidad. Por eso queremos agradecerles a todos, en particular también a todas las personas que han sido admitidas al posgrado, porque realmente tener una demanda importante, pues no solamente es un indicador de que es necesaria este tipo de formación en la región Caribe, sino que también hay una confianza en que la Universidad de Magdalena lo puede hacer con buenas condiciones o condiciones de calidad. Buenas tardes a todos los presentes. Un saludo especial a la doctora Marta Isabel Castañeda Cordero, vicepresidenta general de la Nación, doctor Rubén Escorcia Caballero, rector de la Universidad de Magdalena, doctor Carlos Milton Fonseca, coordinador académico de la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
y de la maestría en promoción y protección de los derechos humanos de la Universidad de Magdalena, doctor Peter Natiero, director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Colombia, doctor Hernando Toro Parra, director nacional de promoción y protección de los derechos humanos, doctor Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para los Derechos Humanos en Colombia, doctora María Cristina Gómez Izaza, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, magistrados, jueces, procuradores, abogados, docentes, comunidad estudiantil, amigos de los medios de comunicación, un saludo especial a todos los presentes. Como todos sabemos, el Gobierno Nacional ha venido implementando como eje central de su política de gobierno la inversión social, y dentro de estos, por no decir el más importante, se encuentra el de la defensa y protección de los derechos humanos, el cual abarca un sinnúmero de temas y subtemas dentro de los que podríamos ahondar de manera interminable. Es así que la Administración Departamental de Magdalena, dando continuidad a tales políticas y programas, ha programado dentro de su plan de desarrollo la promoción, prevención y defensa de los derechos humanos, abriendo de esta manera un espectro amplio para el fin propuesto. En este orden de ideas se ha dispuesto en el Plan de Desarrollo 2012-2015 un eje estratégico fundamental denominado Educación y Práctica de los Derechos Humanos, abarcando dicho eje cinco programas base apuntados principalmente al fortalecimiento institucional, educación y cultura, acciones de promoción, prevención y protección y el fomento de la participación ciudadana, todos indiscutiblemente encaminados en materia de derechos humanos. En lo referente al fortalecimiento institucional, encontramos que es indispensable contar con el nivel departamental con una instancia encargada de coordinar la política territorial de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que nos permita articuladamente con las demás instancias y entidades de todo tipo desarrollar estrategias, acciones y presupuestos interinstitucionales destinados a tal fin. Hablando de educación y cultura, tenemos que en el plan de educación se ha planteado el involucramiento de las instituciones educativas de manera directa en las actividades que fomenten la formación, reflexión y puesta en práctica de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, teniendo como primordial objetivo que tanto docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y comunidad asuman los derechos humanos como parte integral de su cotidianidad y su diario vivir, tornado esto en evidentes cambios a nivel personal e institucional respecto a la pertenencia que se debe dar a tan importante tema, generando así una cultura más humana. En cuanto a la promoción, uno de los propósitos planteados por esta administración es el de alcanzar la mayor cobertura posible, con diversidad de actividades que nos permitan dar a conocer, sensibilizar y garantizar el conocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con lo cual promovemos la igualdad, el crecimiento y a la vez prevenimos formas de discriminación que finalmente terminarían traduciéndose en formas de violencia. No obstante, y dada la importancia, es inevitable desarrollar un plan departamental de prevención y protección de los derechos humanos, el cual venimos trabajando en la protección de personas y poblaciones en riesgo de violación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, en consonancia con diferentes entidades y organismos de seguridad a fin de prevenir situaciones de riesgo y neutralizar las posibles amenazas que de alguna u otra forma se pueden presentar. Por último y no menos importante, es de destacar el valiosísimo aporte de la comunidad como medio trascendental en la promoción y desarrollo de la equidad, equilibrio y desarrollo. Desarrollo de nuestra democracia para que como elemento fundamental del Estado, que es el factor humano constituido y organizado, permita el fortalecimiento de los derechos humanos, apuntando a la construcción de un tejido social sostenible y sin violaciones e infracciones en esta materia. Es por esto que debemos resaltar la importancia de un trabajo mancomunado y armónico entre la comunidad educativa, que es alma mater de Magdalena, en la administración departamental, en la construcción de espacios que nos lleven a propender por el fortalecimiento de la educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario,
así como la puesta en práctica de estrategias en dicho sentido. Padre, o sea, repetir aspectos de vital relevancia que nos permite llegar a construir para todos un mejor mañana. Muchas gracias. Luego de haber surtido los procedimientos internos de la universidad, consejo de dirección, consejo de facultad, consejo académico, se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional los documentos de requisitos mínimos de calidad de los programas de especialización y maestría en derechos humanos que hoy aperturamos. El 11 de septiembre de 2012, el Viceministerio de Educación Superior, previa visita de pares y recomendación de la sala del CONACES, profirió las resoluciones 11089 y 11138, mediante las cuales otorgó respectivamente los registros calificados por el término de 7 años a los programas de especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario y la maestría en promoción y protección de los derechos humanos. En verdad, se justificaba la creación por parte de la Universidad de Magdalena de estos programas en la región del Caribe. Primero, porque esta región no ha sido ajena a la situación de macrovulneración o violaciones manifiestas y graves de los derechos humanos derivadas del conflicto armado interno colombiano reconocido explícitamente por los organismos de protección internacional de los derechos humanos e implícitamente y explícitamente por el Poder Legislativo y por los magistrados y jueces de la República, y a buena hora, políticamente por el gobierno actual para lograr la finalidad política de la reconciliación y la paz. En un conflicto que sin superar las etapas de la etapa de transición para su culminación, experimenta situaciones de posconflicto en todas las capitales de Colombia y también en las del Caribe, por supuesto, en la que coexisten reinsertados y desmovilizados con víctimas y desplazados. Segundo, se justificaba también por la vulneración de los derechos humanos derivada del establecimiento en la región Caribe de empresas multinacionales y nacionales que no cumplen su responsabilidad social con los estándares internacionales sobre derechos humanos. Tercero, en la región del Caribe podemos pregonar, además de la universalidad de los derechos humanos, también la unidiversidad, esto es, minorías étnicas que tienen una cosmovisión diferente de las que llaman paradójicamente naciones civilizadas, que requieren, por supuesto, una atención especial por su diversidad sociocultural. Cuarto, en la región del Caribe no existe una maestría en promoción y protección de los derechos humanos que de contera propenda para que el discente, después de conocer los contenidos de los estándares internacionales, las personas vulnerables y las situaciones de vulnerabilidad y de macrovulnerabilidad, termine haciendo algo con los derechos humanos, formule y gestione un proyecto en derechos humanos. En efecto, sea primero informarles que los dos programas, como lo acaba de decir el rector, pueden conformar uno solo, puesto que la especialización se encuentra contenida en la maestría. Esto es, los dos primeros semestres de la especialización hacen parte de la maestría que se comienza a cursar en el tercer semestre. En estos programas, el estudiante, en un primer módulo, se le dota de capacidades y habilidades en la argumentación para persuadir a cualquier tipo de auditorio acerca de los derechos humanos. Seguidamente, en el otro módulo, interioriza la fundamentación de los derechos humanos, esto es, el contenido filosófico, los movimientos sociales y políticos, la evolución del concepto de derechos humanos y el contexto sociopolítico, histórico y social de los derechos humanos. En el siguiente módulo, conoce el contenido y alcance de los estándares internacionales de los derechos humanos, los de primera generación, los civiles y políticos, los de segunda generación, sociales y económicos, los de tercera generación, los colectivos. Posteriormente, conoce el agotamiento de los mecanismos internos, los sistemas de protección de los derechos humanos y los de protección regional y universal. Luego, introyecta el marco normativo de las minorías étnicas, raciales, de orientación sexual y discapacitados y de los derechos de género y en general de las víctimas, es decir, de las personas vulnerables y de las políticas sociales.
Seguidamente, con el módulo de Derecho Penal Internacional, distingue los elementos de los hechos considerados internacionalmente ilícitos que generan macrovulneración de derechos humanos, como son los actos que constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de genocidio, para luego descender en forma profusa y profunda en el módulo de Derecho Internacional Humanitario. Visto todo este contenido relacionado con el conocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el Vicente termina con el módulo de formulación de proyectos. He aquí el rasgo distintivo de esta especialización, en la que el alumno no solamente se convierte en un teórico que reflexiona sobre los derechos humanos y crítico de los mismos, sino también en alguien que, no obstante cualquiera que sea su línea del pensamiento o la orientación del mismo, de derecha, de centro o de izquierda, hace algo por los derechos humanos, un quehacer práctico, formula un proyecto en derechos humanos. Pues la formación académica, sin atender a las realidades, está descontextualizada. Ahora, si el alumno desea continuar en sus estudios en la maestría, es decir, cursar el tercer y cuarto semestre para obtener el título de magíster, luego de sensibilizarse e interiorizar las situaciones de vulnerabilidad, profundizará en tres aspectos prácticos en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Primero, se dotará de habilidades y capacidades prácticas para defender los derechos humanos a través de la litigación ante los organismos internacionales mediante juicios simulados. Segundo, promoverá los derechos humanos con la educación en los derechos humanos y para los derechos humanos por medio de la didáctica, la pedagogía y la comunicación. Y tercero, protegerá los derechos humanos gestionando un proyecto. Recuérdense que el especialista termina formulando un proyecto. Si continúa, el magíster termina gestionándolo, el cual tendrá que ser su trabajo de grado. Hoy aperturamos estos dos programas de derechos humanos en los que se inscribieron 121 aspirantes de diferentes partes de la región del Caribe. De ellos, en un proceso de selección en el que se tuvo en cuenta su hoja de vida y su entrevista, se seleccionaron 47, de los cuales se puede vislumbrar la interdisciplinaridad y asegurar la difusión de los programas, pues en este grupo se encuentran con profesionales de disciplinas diferentes al derecho, afines con los derechos humanos, tales como psicólogos, economistas, licenciados, antropólogos, administradores de empresa y hasta filósofos. En lo atinente a los abogados, encontramos fiscales especializados, fiscales delegados ante la Sala Penal y de Justicia y Paz del Tribunal, investigadores de Justicia y Paz, magistradas de Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, jueces de tierras, funcionarios de la Unidad Especializada de Restitución de Tierras y de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas y personeros. Además, podemos también encontrar líderes comunitarios y activistas en derechos de género y de minorías étnicas y afrodescendientes. De otra parte, existe un número considerable de estudiantes de diferentes regiones del Caribe, 7 de Valledupar, 6 de Cartagena, 3 de La Guajira, 1 de Barranquilla, 1 de Mantería y 2 de San Andrés Magdalena, los demás de Santa Marta. Dijimos que el especialista termina con el módulo de formulación de proyectos y el magíster obtiene su título con su trabajo de grado formulando un proyecto. He aquí la importancia práctica de la academia en los derechos humanos, específicamente de nuestra universidad con estos dos programas, en lo que no solamente se busca la transformación del entorno, sino de la transformación de la región a través de la gestión de proyectos, que a su turno los articularemos con los semilleros de investigación de derechos humanos, derecho ambiental, psicología, sociología, antropología y cine y comunicación, para que los especialistas en la formulación y los magísteres en la gestión de proyectos cuenten con estas investigaciones. La pretensión de la universidad es contar también con los organismos gubernamentales, que tienen el deber de promover y proteger los derechos humanos, y los no gubernamentales y la empresa privada, que también tienen ese deber conforme a la visión horizontalizada de los derechos humanos, en el sentido que a ellos también les corresponde proteger, defender y
proteger y defender los derechos humanos por su responsabilidad social. Un saludo muy especial para nuestro anfitrión, el doctor Escorcia, el rector de la Universidad de Magdalena. Gracias por incluirnos y por invitarnos hoy. Me alegra mucho saber de que esta alianza siga muy firme y que tenemos una trayectoria de 8 años trabajando conjuntamente y que vamos a seguir adelante. Un saludo muy especial con el gobernador del departamento de Magdalena y el presidente del Consejo Superior de la Universidad. Hoy es la primera vez que estoy en el departamento de Magdalena y es una tierra muy linda, como he visto con los libros de García Márquez, que he leído hace muchos años de joven. Me alegra mucho estar aquí hoy día en este mismo departamento. Un saludo muy especial para mi colega de las Naciones Unidas, doctor Monge. Tenemos una estrecha relación trabajando con las Naciones Unidas en temas de derechos humanos y otros temas también. Es un orgullo estar aquí con él hoy. Un saludo para nuestra viceprocuradora general de la Nación, nuestro director nacional de promoción y protección de los derechos humanos de Colombia. De la doctora María Cristina Gómez Izaza, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, distinguidos profesores, abogados, abogadas, distinguidos invitados, señoras y señores, es para nosotros realmente muy grato estar aquí en representación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en esta inauguración de los programas de posgrado en Derechos Humanos de la Universidad de Magdalena. Quisiéramos realmente aplaudir los esfuerzos realizados por esta universidad para ofrecer 2 programas de formación especializados en la protección de los derechos humanos únicos en la región Caribe colombiana. Le agradezco mucho la presentación del doctor anteriormente para ver en detalle de qué se trata estos programas. Felicitamos especialmente a doctor Fonseca de los nuevos programas, a los profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad de Magdalena, cuyo esfuerzo y dedicación han hecho posible este logro. Nos da mucho orgullo apoyar a la Alianza de Universidades de Colombia y los Estados Unidos en Derechos Humanos, y en particular la Alianza de la Costa Caribe Colombiana, de la que participan la Universidad de Magdalena, la Universidad del Norte y la Universidad de la Florida. Estamos convencidos del papel trascendental que juegan las universidades y las escuelas de derecho, no solo en la formación de los futuros practicantes en derechos humanos, sino también en la provisión de servicios legales a las poblaciones vulnerables y las víctimas de violaciones en las regiones de Colombia. A mí me llama la atención mucho ese componente del programa, o sea, la práctica que van a hacer los estudiantes, me parece muy importante y muy innovador. Por eso, uno de los principales intereses de USAID es seguir colaborando con la Universidad de Magdalena y con la Universidad del Norte para fortalecer estos programas de posgrado y otros programas de ambas universidades con metodologías prácticas de enseñanza del derecho como clínicas jurídicas, observatorios, seminarios de investigación. A través de nuestro apoyo a la Alianza de Universidades de Colombia y los Estados Unidos en Derechos Humanos, esperamos contribuir al fortalecimiento de las facultades de derecho de las 3 universidades que conforman la Alianza de la Costa Caribe y su trabajo en materia de derechos humanos. De esa forma, esperamos contribuir a formar abogados y abogadas con los mejores conocimientos y las mejores capacidades prácticas para ejercer como funcionarios públicos, jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, personeros
y activistas de la región. Esperamos que este esfuerzo de la Universidad de Magdalena se sume a muchos otros esfuerzos de la Alianza de la Costa Caribe para fortalecer y mejorar los servicios legales que reciben las comunidades del Caribe colombiano y las víctimas de violaciones de derechos humanos en la región. Es muy importante que las universidades colombianas sean escenario, ejemplo de ejercicio, respeto y la protección de los derechos humanos, y de que sean difusoras de una cultura de protección de derechos. La evaluación del estado del mundo está dejando atrás un legado en el que se mezclan varios factores: cientos de guerras y conflictos, pobreza, marginalidad, discriminación y racismo. Es un momento en el que los avances de bienestar material no son suficientes para mejorar la vida humana. Por ello, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, desde la posición en la que nos encontremos, profesional, laboral, familiar, académica, económica, en fin, contribuir a cimentar las bases de una sociedad más solidaria, que teniendo su origen en el interior de cada persona, se proyecte a la vida cotidiana. Esa acción es sencilla a nuestro juicio, pero a la vez compleja. Sencillas, señores estudiantes, compañeros, colegas y compañeros de ruta, porque simplemente se requiere tener una visión clara del mundo que nos espera, basado en la verdad y gobernado con justicia, equidad y respeto por el derecho o los derechos de los otros, de nuestros semejantes. Compleja porque para una transformación colectiva se requiere inicialmente la transformación personal, individual. El estudio de los derechos humanos desde su perspectiva jurídica es demasiado amplio. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos constituye el marco para la promoción y protección de estos derechos en América. ¿Su fundamento convencional cuál es? La Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre de 1948 y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, de ese año, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, signada en 1969. Colombia, que se sepa por ustedes, es uno de los países más activos en este sistema regional, en cuya construcción y fortalecimiento ha sido determinante. Ha ratificado todos sus tratados de protección internacional e integrado a su ordenamiento positivo por medio del llamado bloque de constitucionalidad, acatado y respetado con apego a los principios jurídicos las decisiones de sus principales órganos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos. Sin embargo, existe un contraste paradójico entre ese papel de Colombia
como país activo y el resultado de los diferentes informes en materia de violaciones de derechos humanos ocurridas durante las últimas décadas y que comparadas con otros países que integran esta comunidad americana de naciones, resultamos ser un país, un estado débil en materia de protección. ¿Cómo resolver esta contradicción? De ser el país más respetuoso en materia de política internacional de derechos humanos y a la vez el aparente campeón en casos individuales, medidas cautelares, recomendaciones, sentencias desfavorables proferidas por los órganos supranacionales. Esta y otras paradojas son las llamadas a estudiar precisamente en los programas de posgrados de tan alto nivel como el que ofrece la Universidad del Magdalena. Uno de especialización en derechos humanos y DIH y otro de maestría en promoción y protección de estos derechos, contribuyendo así positivamente a alcanzar los objetivos descritos en el artículo 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Iniciar mi intervención breve de la siguiente manera. Nos ha mencionado al señor Carlos Milford Fonseca, el magistrado, que el reconocimiento o la autorización de este programa tuvo lugar el 11 de septiembre del 2012. Ese 11 de septiembre es una fecha muy especial. Generalmente la recordamos por el atentado a las Torres Gemelas, una afectación indiscutible a los derechos humanos. Pero también es una fecha emblemática en derechos humanos para el continente americano. La muerte de Salvador Allende, que tuvo entonces, o que dio lugar, o que se desarrolló mejor, o se sucedió infortunadamente mejor en el marco de una dictadura en América Latina, también muy señalada por violaciones a los derechos humanos. Tiene entonces este programa una fecha que de alguna manera se relaciona con también episodios que han afectado los derechos humanos. La autonomía universitaria es un principio amparado en la Constitución y en la ley, y su ejercicio en el marco de la implementación del proyecto educativo universitario debe ser una respuesta no solamente a un ejercicio de formación de profesionales, sino también pensar en las necesidades más sentidas del país. Y para todos aquí presentes es evidente que una de las necesidades más sentidas de este país es la realización de los derechos humanos. La educación superior debe profundizar en la formación integral y en el servicio social. La educación superior debe trabajar por la transmisión y desarrollo del conocimiento y sobre todo que contribuya a la solución de los problemas y las necesidades más sentidas del país. E insisto, en Colombia el problema de los derechos humanos es una de las necesidades más sentidas del país. La educación superior debe ser un factor de desarrollo científico, cultural, económico
ético y político, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional. Y subrayo lo ético y político, y más adelante me voy a permitir decir por qué. Alcanzar estos deberes de la educación superior, o convertir estos deberes en unos objetivos de la educación superior, es permitir que el principio de la Constitución Política y de la Ley General de Educación, que es promover y defender los derechos humanos, sean efectivamente una realidad. Tener la educación en derechos humanos como un eje transversal en los proyectos educativos universitarios, y advertimos que entonces con esta maestría lo es en la Universidad del Magdalena, es asumir una decisión ética y política para que el perfil de los profesionales que se forman aquí no solamente incluya el conocimiento, sino además la práctica de los derechos humanos como un ejercicio para la convivencia y la cultura ciudadana. Tener la educación de derechos humanos como un eje transversal es permitir que los estudiantes, independientemente de cualquier disciplina, conozcan y profundicen sobre conceptos, normas, mecanismos que en el mundo y en el país operan para proteger los derechos humanos. Es decir, tener la educación en derechos humanos como un eje transversal y en ejercicios como esta especialización y como esta maestría es poder llegar a hablar de que en el país deben aplicarse los estándares internacionales en materia de protección y transición de los derechos humanos y además con énfasis en la protección de los sujetos de especial protección constitucional, valga la redundancia. Con la realización de estos objetivos o de estos deberes, las sociedades democráticas se fortalecen y su propósito, que es el bienestar de los ciudadanos, se hará realidad. De esta forma puede uno identificar una relación estrechísima entre el propósito de la universidad con estos programas y el propósito del Estado Social y Democrático de Derecho, que insisto, es la del bienestar comunitario. Nótese en esta relación el gran aporte de la academia a la realización de los derechos humanos, a la convivencia pacífica y a la paz. Bueno, muchas gracias. Primero debería decir que no voy a martirizarlos con la presentación del informe. Quiero presentar un saludo especial a los miembros de la mesa principal, a cada uno de ustedes por estar aquí, y a aquellos que se quedan, les pido un poquito más de paciencia. Hay cosas buenas y malas de hablar casi de último de último. La buena es que uno no tiene que repetir lo que ya dijeron los otros, por eso puede decir algo que ya es para enfatizar sus ideas. La mala es que normalmente se encuentra uno con menos auditorio. Primero debería de verdad agradecer a cada uno de ustedes y disculparme cuando uno no es colombiano y ¿no? A pesar de haber vivido ya dos veces en Colombia, a veces comete errores en la etiqueta regional. Entonces ahora está hablando con mi querido amigo Hernando Toro. ¿Era guayabera o no era guayabera? Así que bueno, la próxima vez haremos guayabera, pero le estaba contando una anécdota de una persona que llegó a dar un seminario, el principal orador de un seminario en mi país, en Costa Rica. Llegó con una guayabera roja encendida, que acaba de llegar de República Dominicana y había ido con traje. Todo el resto del auditorio estaba de traje y corbata. Si no le sintió de mal, entonces mejor. La próxima vez preguntamos. A mí siempre, y ahí comparto el entusiasmo de Hernando, lamento que algunos de los muchachos hayan tenido que salir a sus clases, pero me gusta mucho venir a esos espacios, que son espacios para discutir, para, y por qué no, disentir, pero también para proponer y para construir con respeto y sin temor de decir cosas que no estén en la corriente. Y esos espacios, y hablo aquí ya concretamente del caso de Colombia y de las universidades en Caribe, no siempre en el pasado han estado libres o han tenido esa libertad para disentir, para criticar y para proponer y sacarle algo provechoso a este diálogo constructivo. Así es que bueno, no voy a decirles que se me informen en la
general. Sí quisiera decir dos cosas sobre la oficina, para los que no sepan, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, tengo que también pedir excusas por el nombre tan largo, digamos, de Naciones Unidas de Derechos Humanos solamente. Está aquí desde hace 15 años por invitación del gobierno de Colombia y tiene un mandato de observar la situación de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, y a partir de esa observación que se hace desde diferentes oficinas que están en diferentes regiones del país, y es el objetivo este año abrir una presencia permanente en el Caribe, puede ser Barranquilla o Santa Marta, a partir de ahí se asesora al Estado civil, al Estado colombiano, a la sociedad civil, en medidas que puedan ayudar a mejorar la situación de derechos humanos en Colombia. Sobre la maestría y la especialización, yo quisiera decir dos cosas muy breves sobre los derechos humanos y la calidad. Y aquí voy a repetir algunas cosas que ya se han dicho antes. Derechos humanos es un tema fundamental en Colombia y normalmente lo asociamos al conflicto que vive este país desde hace tantos décadas. Pero yo quisiera recordar que los derechos humanos son igualmente importantes en situaciones de paz y donde no han estado precedidas esta vigencia de los derechos humanos en situaciones de paz de un conflicto. En cualquier país del mundo, la base para la construcción de un Estado democrático, para un desarrollo, para una visión del país como la que tiene Colombia, es el respeto efectivo de los derechos humanos. Claro que tal vez quienes trabajamos en esta área somos los encargados de crear anticuerpos, de cómo nosotros percibimos los derechos humanos, dependerá de cómo los enseñemos, y por eso es importante, ahí no voy a repetir lo que han dicho ya las personas que me precedieron. Pero bueno, podemos tener la responsabilidad para las 47 personas, y entendí bien al coordinador de la especialización de la maestría, de una visión de realidad dependerá la forma de cómo se enseña en esta facultad, en nuestra universidad. Podemos hacer de los derechos humanos un concepto lejano, ajeno a todos nosotros, o podemos entender la importancia de la defensa de la vida o la realización de derechos básicos como la salud y la educación que estamos en esta universidad. Coincido con mi colega Pietro Natiello del enfoque práctico que se necesita para esta nueva empresa que se inaugura hoy. Es necesario ligar los derechos humanos a la realidad, y es necesario, y eso es una sugerencia, no solamente en clases magistrales, sino en discusiones, talleres, foros donde se discuta la realidad, que no está en países del África o en el lejano oriente, está aquí en el Forcal del Norte, está aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, está en municipios del centro de Magdalena como Plato, como Chivolo, como Sabanas de San Ángel, que he tenido la oportunidad de visitar, y tengo que decir con mucho orgullo, más de una vez, no voy a decir cuántas, no me va tan bien. Y el gran desafío, y lo decía la anterior alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, decía que durante 60 años, por lo menos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, hemos sido muy buenos creando fantásticos instrumentos de derechos humanos. Y podemos citar los 7-9 tratados básicos, podemos citar toda la arquitectura que se desarrolló a nivel universal y a nivel interamericano, pero donde hemos sido muy malos es en la implementación. Yo quisiera finalmente recomendar a esta universidad y a estos dos programas que se inician, enfocarse en la implementación de esas obligaciones internacionales.